El Sistema Nacional de Emergencias es la institución del Estado responsable de la atención integral de las llamadas dirigidas al número de teléfono 911 por ciudadanos, residentes y visitantes en el territorio hondureño que requieren atención inmediata, coordinada y de calidad a través de la facilitación de los recursos y unificación de las comunicaciones de las instituciones que forman el sistema a través de un centro integrado de operaciones de emergencia y seguridad. En el año 2018 se crea la Unidad de Respuesta de Primeros Auxilios con el fin de brindar calidad y humanización en los servicios de salud a los pacientes que llamasen a la línea 911. Al momento de la creación de la unidad, el objetivo principal era brindar primeros auxilios médicos hasta el momento que llegase la unidad de ambulancia. No estaba contemplada la teleconsulta como tal. Fue surgiendo por la necesidad diaria de la solicitud de los pacientes. Y tuvimos a bien utilizar las tecnologías de la información para poder brindar esa consulta médica. La unidad estaba conformada por médicos y auxiliares en primeros auxilios, siendo estos el primer contacto con el paciente que adolece en el momento de la llamada. El tener la oportunidad de recibir tantas llamadas telefónicas con personas solicitando ayuda en accidentes de tránsito u otros, nos dimos cuenta de la importancia de una atención médica de calidad en ese primer instante, donde todavía no hay nadie que se pueda acercar a ese paciente y una sola llamada telefónica hace la diferencia en la evolución clínica de ese paciente, con las instrucciones de calidad que se le pueda brindar al mismo hasta el momento de la llegada de una unidad. Ante el brote inesperado de la pandemia de la COVID-19, fue necesario fortalecer con recurso humano la unidad y crear una plataforma electrónica con integración de APP, con portal web e integración de red telefónica, para que el usuario pudiese acceder con mayor facilidad a una atención médica. Con el paso del tiempo, nuestra unidad se fue convirtiendo en algo más que una unidad de primeros auxilios. Se fue convirtiendo en una plataforma de teleconsultas por la demanda de este servicio que teníamos de la población. Antes de esto, realmente nuestro personal era un poco limitado, por eso fue necesario fortalecerlo con más personal médico. Y tampoco dejar de lado todas las emergencias que manejamos para derivación a los centros hospitalarios. Con la llegada de la COVID-19, aumentamos en un 500% las llamadas telefónicas solicitando servicios médicos. Se fortaleció la unidad con 62 médicos y se creó un expediente clínico electrónico, con infraestructura y servidores locales dentro del Sistema Nacional de Emergencias 911. Es importante mencionar la parte de los expedientes clínicos y del manejo de los datos de los pacientes. Siendo el Sistema Nacional de Emergencia una institución encargada de recepcionar todas las llamadas que solicitan auxilio, no solamente médicas, sino de cualquier otro tipo de emergencias, para nosotros la confidencialidad de los datos de la persona que llama a la línea es uno de nuestros principales pilares. Por la naturaleza de la institución, la cobertura es a nivel nacional. Nosotros llegamos a todos los rincones del país y la persona tiene acceso a recibir nuestra atención. Solamente debe contar con un teléfono para llamar a la línea, independientemente que éste tenga o no saldo. Se captan por medio de una llamada telefónica a la línea 911 o por la aplicación 911 COVID-HN para Android. Estos son clasificados de acuerdo a su criterio, si es una emergencia o una urgencia médica, y posterior son atendidos por un médico. Absolutamente todos, sin importar si son urgencias o emergencias. La aplicación para Android, esta sí está más orientada a pacientes COVID-19. Ellos ingresan sus datos a esa plataforma y posterior a ello, igual, son abordados por un médico. Independientemente que sea COVID o no, mediante una llamada telefónica, después de hacer una evaluación por historia clínica,
el médico hace una presunción diagnóstica y de esta forma se toma la decisión del manejo del paciente. Bueno, en cuanto al manejo de los pacientes, es importante mencionarles que Telemedicina 911 va más allá de una teleconsulta. En realidad somos también el primer contacto prehospitalario, como les mencionaba anteriormente, y el primer manejo de ese paciente. Siendo el 911 la única institución estatal que tiene la capacidad de recibir las llamadas telefónicas a nivel nacional, teniendo cobertura en todos los rincones del país, además de estar integrada por todas las instituciones de socorro, incluyendo los cuerpos de ambulancias, eso nos hace a nosotros tener una facilidad para movilizar a los pacientes, incluso desde los lugares más remotos, aquellos pacientes que requieren un traslado médico. Y tenemos nosotros el uso de las tecnologías de la información también para compartir con estos pacientes información clínica, llámese exámenes médicos, cualquier tipo de fotografía que de repente nosotros necesitemos para poder observar alguna lesión o cualquier otra cosa que nos fortalezca la historia clínica que estamos elaborando. ¿Qué busca Telemedicina 911 para Honduras? Buscamos salvaguardar la vida, dándole una atención oportuna y calificada al paciente. Buscamos también disminuir las secuelas que provocan las lesiones que no son manejadas en una primera instancia de forma correcta. Evitar la sobresaturación de los centros hospitalarios en todo el país por pacientes con indicación de manejo domiciliario mediante el uso de la telemedicina. Prevención de enfermedades mediante educación médica, promocionando la salud a la población en general. Una población con índice bajo de morbimortalidad por accidentes de tránsito, emergencias médicas y otras causas por las que telemedicina resolverá oportunamente. Optimización de los servicios en salud y ahorrar costos económicos al Estado y al paciente. Y también buscamos un acceso a la salud en lugares remotos. ¿Qué hemos logrado como Telemedicina 911? Hemos logrado ser aceptados en las personas usuarias del servicio y que conozcan cuáles son los beneficios que puede brindar Telemedicina en Honduras. Eso se ve reflejado en nuestras estadísticas que les vamos a mostrar a continuación para que vean cuál es la cantidad de pacientes que hemos visto en este periodo de tiempo de marzo hasta noviembre. Hemos clasificado nuestras emergencias en varios subtipos, por decirlo así. Tenemos los pacientes que nos llaman con algún tipo de sintomatología, ya sea por COVID o no, entonces los dividimos en los que son emergencias no COVID-19, que llevamos hasta la fecha, desde el mes de marzo que les explicaba, 94.440 pacientes que se han atendido. Y llevamos también con pacientes que tienen algún tipo de sintomatología de COVID, 53.081. También tenemos una cantidad de 15.419 expedientes electrónicos creados, de los cuales se les da seguimiento continuo a los pacientes. Tenemos 1.800 pacientes que hemos evaluado por medio de una teleconsulta en busca de secuelas post-COVID, que son de los pacientes que nosotros tuvimos, ya sea positivos por COVID o con una fuerte clínica que nos hace pensar de que eran unos pacientes que eran un caso COVID realmente. De esos hemos dado seguimiento también y es lo que hemos obtenido, todos estos resultados que ustedes están viendo. Hemos dado educación a 148.346 personas, que con esto hemos logrado que estas personas no saturen las unidades de salud. Muchos sin saber realmente qué era la enfermedad y otras, de repente, otras cuestiones que los hacía querer movilizarse. Y gracias a esta educación que se le ha dado, pues se ha logrado desaturar un poco las unidades de salud. Hasta el momento tenemos 314.166 pacientes que se han visto por medio de telemedicina, de los cuales
el 70% han sido manejados ambulatoriamente. Son pacientes que no han necesitado una movilización a una unidad de salud. ¿Cuáles son los costos del proyecto? Bueno, durante la pandemia ha sido necesario optimizar los recursos para abaratar los costos a los que se incurre cuando se integra una unidad, en este caso la unidad de telemedicina. Para ello se utilizaron los insumos con los que ya contaba la institución, siendo el personal médico en el único costo incurrido por el Estado. Es importante agradecer a cada una de las personas que han hecho posible este proyecto. El apoyo del señor Presidente de la República, al señor Canciller de la República, quien es el ministro director del Sistema Nacional de Emergencias 911, al ingeniero Juan Carlos de Grande, subdirector, quienes han estado en todo el proceso de implementación y sostenibilidad de este proyecto. Por supuesto, al personal médico por la dedicación y entrega a cada uno de los pacientes que nos ha llamado. Al programa Código Verde Más, quienes han sido los que inyectaron el personal médico a la institución para poder realizar toda la plataforma de telemedicina. Es necesario mencionar también al personal tecnológico y operativo de la institución por todo el apoyo que nos han brindado en el proyecto. Y para finalizar, solo recordarles lo importante que es la telemedicina, puesto que en algunos lugares lo único a lo que las personas pueden tener acceso es a una llamada telefónica. Y eso puede hacer la diferencia entre una complicación o incluso en perder la vida de un paciente. Es importante volver a mencionar el agradecimiento a la parte médica, ya que para dar una teleconsulta hay que poner mucha entrega, mucha disciplina, mucha vocación de servicio. Cuando uno no tiene el paciente frente a uno, es necesario manejar un montón de situaciones que se presentan, que no son las mismas que se presentan cuando uno está frente al paciente. Manejar el tono de voz, aquí es donde hay que ser cada vez más empático con el paciente. Es importante eso. Y también decirles de que como Telemedicina 911 estamos satisfechos de todo lo que hemos logrado y a todas las personas que nosotros hemos beneficiado con este servicio. No terminaría de comentarles todas las historias de éxito que hemos tenido, las personas que hemos podido ayudar. Pero para hacerles un resumen ya general de los últimos días, ustedes saben de que hemos estado sometidos, aparte de la pandemia COVID-19, a situaciones críticas como los huracanes que llegaron a abatir el país nuevamente, ¿verdad? En este sentido, en algunos lugares no había acceso para salida de estos pacientes, no había ningún tipo de forma como los pudiésemos mover, porque de repente la llamada telefónica surgió a la medianoche, donde las líneas de emergencia que nos apoyan para trasladar a los pacientes por medio de vía aérea, a esa hora es imposible que puedan volar. Entonces, desde ese sentido, solo una consulta por una llamada telefónica fue posible ayudarle a una paciente a parir. Es importante mencionar que nosotros somos partidarios completamente del parto hospitalario, pero que hay situaciones donde nosotros pues toca ayudar a esa persona a que tenga el menor daño posible y que pueda tener con éxito todo su proceso de parto. Y esto fue posible gracias a una teleconsulta, porque no había ninguna otra forma de poder mover a esa paciente. Entonces les dejo eso y que Honduras es un país 5 estrellas y que realmente no debemos nosotros negarnos a avanzar en situaciones que los demás países avanzados ya están utilizando, como es la telemedicina. Este caso se trataba de una paciente femenina con una enfermedad inmunodeficiente, una enfermedad que debilita el sistema inmunitario, que son las defensas de nuestro organismo. Ella empezaba con sintomatología de COVID y pues por su enfermedad de base estaba con una crisis de pánico, ya que la relación de estas dos enfermedades son de muy mal pronóstico. Inmediatamente se le brindó una orden para ser atendida de inmediato en uno de los centros de triaje. La paciente fue atendida de una manera muy rápida, le dieron el manejo adecuado y desde aquí del 911 fue monitoreada todos los días.
hasta que logró salir de su enfermedad y actualmente se encuentra muy bien de salud sin presentar ninguna secuela. Invito a la población en general a que acuda a llamar al 911 para solicitar la asistencia médica que requieran. Nosotros somos un equipo de médicos que estamos laborando 24/7. Hace unos días atrás, en un turno de noche, recibimos una llamada, una pareja que se encontraba con síntomas sospechosos de COVID-19. Una de ellas era asmática y la pareja tenía ceguera completa. No poseían auto, entonces se desplazaron 2 horas hacia una unidad de salud de emergencia que consideraban abierta, la encontraron cerrada y han tenido que volver a casa sin tratamiento y también a pie durante otras 2 horas. Se les ocurrió llamar al 911. Les ha atendido, se les ha brindado las indicaciones, cómo tratar de resolver el cuadro desde casa con lo que tenían disponible. Y a partir del seguimiento que se les brindó, pues los pacientes han salido exitosamente de su cuadro de enfermedad. Se les brindó seguimiento a través de llamada, a través de WhatsApp, y los pacientes se encuentran ambos hoy en buen estado de salud. En una de mis guardias atendí una llamada de El Progreso y Oro, en donde un joven desesperadamente solicitaba el servicio de una ambulancia, pues tenía a su madre y a su hermano con COVID, ambos con saturación baja. Se trata de calmar al joven vía teléfono y procedo a darle todas las indicaciones médicas, debido a que él en ese momento contaba con sus tanques de oxígeno, oxímetro, glucómetro, aparato de la presión arterial y tenía ciertos conocimientos de medicina. Mediante evaluaciones continuas diarias se le dio seguimiento hasta que los pacientes satisfactoriamente evolucionaron y salieron de su enfermedad. El día de hoy voy a contarle la experiencia que tuve con una paciente de 85 años de edad, la cual llamó, pues se había quedado sin su medicamento de uso crónico. Ella era diabética, hipertensa. Los medicamentos ella los adquiría en el Seguro Social, pero en ese momento estábamos en el pico de la pandemia, por lo cual llamó al sistema para que nosotros le pudiéramos facilitar las recetas y ella no tuviera que exponerse a la enfermedad. Por medio de nuestra plataforma pudimos darle la consulta médica, se le hicieron llegar sus recetas y la paciente pudo adquirir su medicamento sin ningún inconveniente. Por eso les invito a todos a que llamen al 911 si tienen una emergencia médica. Recuerde que tenemos médicos las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Tuve la llamada de dos jóvenes universitarias que presentaban historia de fiebre en ese momento. Solo como síntoma principal la fiebre, negaban sintomatología respiratoria y además me explicaban ellas que no tenían nexo epidemiológico en ese momento, que era muy importante porque venía iniciando la pandemia y ellas no habían salido en ningún momento de sus casas. Indagando y platicando con ellas, pues se llegó a la conclusión que se podía tratar de un diagnóstico de dengue. Posteriormente se les tranquilizó a ellas, se les explicó cuáles eran los síntomas de COVID, se les dio seguimiento prácticamente durante todo el ciclo de la enfermedad, que son aproximadamente 7 días. Al final de esto, lo bonito es saber que las pacientes tuvieron una buena respuesta, muy agradecidas porque no tuvieron necesidad de moverse hacia un centro de salud o en un triaje. Ellas estaban muy agradecidas en cuanto al manejo y al trato que se les dio por parte del Sistema Nacional de Emergencias. Y de esta manera les quiero recordar a todos que pues habemos médicos las 24 horas, los 7 días de la semana atendiendo.